Bueno, ¿qué es la energía? La energía de un cuerpo es la capacidad que tiene de realizar un trabajo. Uf, hoy no tengo energía. Pues no trabaja. Tiene que comer y eso, si no. ¿Qué es el trabajo? Un cambio de energía. Esta variación de la energía de un cuerpo. Si yo te digo esto, no te estoy diciendo nada. Son definiciones sin mucho sentido. Vamos a ver. Vamos a empezar con la energía potencial. Gravitatoria. Es la energía que tiene un cuerpo por la posición que ocupa. En este caso nosotros nos vamos a centrar en la Tierra, que ocupa con respecto a la Tierra. A ver, ¿qué te hace más daño? Tú vas por la calle y hay un piso y una maceta del alcalde, ¿vale? Y tú vas andando y por lo que sea se te cae la maceta. Si te cae aquí, no te hace daño. ¿Por qué? Porque tiene poca energía potencial. Pero si hay una mujer con las macetas y se le cae un segundo y te cae en la cabeza, te hace polvo. Te hace una brecha que no veas. ¿Por qué? Porque aquí la maceta tiene más energía con respecto a ti. ¿Vale? Entonces, la energía potencial depende. No, tiene más energía. Aquí tiene más energía que aquí. No adquiere energía. Cambia la energía. Cambia de energía potencial. Va perdiendo energía potencial. La energía potencial se convierte en energía cinética. Cada vez va más rápido. Y lo que te hace daño es lo rápido que va. La energía potencial depende de la masa. No es lo mismo que te caiga una moneda que una maceta. Que te caiga una moneda y dices, uy, yo, ¿qué pasa? Pero te caiga una maceta, te abre la cabeza. Depende de la G del planeta, en la luna pues se te cae algo y no te hace mucho daño. Y depende de la altura, ¿vale? A la que caiga, cuanto más alto esté, más energía tiene. ¿Vale? Está claro que cuanto más alto está, más energía que tiene, porque a ti te hace falta darle energía para subirlo. Yo voy a subir a la fuerza a mi madre y le tengo que dar energía para subirla. Es así. Y cuando estén arriba van a tener más energía que la que tienen ahora. Puedo aprovechar esa energía para cuando tú salgas tirarte las bolsas, que te caigan encima. Entonces la energía que yo he usado para subirla se pierde, no, se transforma en energía cinética que te hace daño. ¿Vale? Entonces, problema típico. ¿Qué energía potencial? Tiene una maceta. ¿Cuánto puede pesar una maceta? De 3 kilogramos. Que está a 4 metros de altura del suelo. La energía es relativa. Nosotros vamos a tomar como sistema de referencia el suelo, pero la energía es relativa al centro de la Tierra, ¿vale? Pero tú puedes poner el punto donde dices que la energía cero, donde a ti te dé la gana. Yo digo, la energía cero aquí. Pero aunque la maceta acabe en el suelo, sigue teniendo energía potencial con respecto al centro de la Tierra. De modo que si yo hago un hueco aquí, va a seguir cayendo, porque sigue teniendo energía, ¿vale? Entonces esto es muy fácil. La masa
por la gravedad de la Tierra por la altura. La energía se mide en julios. Y también se mide en calorías. Entonces, cuando una máquina te dice que has gastado no sé cuántas calorías, es que has gastado no sé cuánta energía. ¿Vale? Julio, caloría. Otras unidades no vas a usar tú. Kilovatios hora también, pero por hoy, julio. Vamos a quedar con los julios. Esto no tiene nada. Muy fácil. Tipo de energía, CAE. Ahora vamos a relacionarla con otra, que es la energía cinética. ¿Vale? Sí. Vamos, si tira un objeto horizontalmente, al final va a bajar, porque la Tierra tira de él. Entonces, sí. La energía potencial afecta. Lo bueno es darle cero. Si tú supones que va a llegar, por ejemplo, una bala, no le da tiempo que actúe la fuerza gravitatoria. Baja un poquitín nada más. Pierde un poquito de energía, pero como la energía cinética es mucho más grande, no influye casi. Vamos, que te va a hacer daño. ¿Cómo? La energía potencial es así de fácil. Hay otra energía que es la cinética, que es muy chula, porque depende de la velocidad del cuerpo. Está claro que te hace más daño un coche a 80 kilómetros por hora que una bola a 80 kilómetros por hora. Una bola te va a hacer daño, pero el coche te hace, mucho más. Y no te hace daño lo mismo un coche chiquitillo, una bici, que un coche. Si viene una bici a 20 por hora y te da, bueno, te tira al suelo. Si viene un coche a 20 por hora, te quita porque te da tiempo. La energía cinética tiene esta expresión: un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si depende de la masa, cuanto más masa tenga el coche, más daño te hace. Y de la velocidad, cuanto más rápido vaya, más velocidad tiene. Digo, más velocidad tiene, más energía tiene, más daño te hace. A mí la energía es el daño que te puede hacer algo. Se te cae encima o te atropella. Entonces, yo pienso mucho cuando voy en el coche en la energía cinética que llevo y lo que puedo hacer con lo que llevo. ¿Un coche cuánto puede pesar? Voy a poner que mi coche pesa 1500 kilos, por poner algo. Y lo llevo a 72 kilómetros hora, que son 20 metros por segundo. ...300.000 julios es una barbaridad de energía. Es una barbaridad. Te puede hacer mucho daño con eso. Entonces hay que tener en cuenta, cuando uno va en coche, lo que tiene entre manos. Como se te vaya, estás perdido. Y ahora vamos a hacer el problema tipo de la energía. A ti te habrán dicho que la energía no se destruye ni se crea, sino que se transforma, ¿vale? Entonces, un proceso. Energía química. Yo, para subir las bolsas que ha dejado mi madre, uso energía química de la comida y la subo arriba. Transformo la energía química en energía potencial. Y si luego cojo las cosas y cuando tú salgas te las dejo caer desde el primero, dejo que se convierta la energía potencial que ha cogido en energía cinética. Entonces la energía se transforma, pero no se pierde. ¿Qué pasa? Que se degrada. Si yo tiro algo al suelo desde arriba, yo tiro esto al suelo, esto tiene una energía. ¿En qué se ha usado la energía que tenía? En dar un golpe al suelo. El suelo, los átomos del suelo no se han roto.
por un golpe tan pequeño. Y lo que eso es perder la energía. O sea, genera un poquito de calor y el golpe. Y esa energía está perdida ya. No, ¿qué hago con ella? Entonces es el problema de las máquinas, que pierden energía, quiera o no quiera. No que la pierda, sino que se degrada. Pero bueno, como tenemos el sol y tenemos energía para pa gastar. Entonces, el típico problema es, dejamos caer una maceta de 3 kilogramos desde una altura de 4 metros. Y la pregunta es, ¿con qué velocidad llega al suelo? Para hacer este problema se usa el principio de conservación de la energía. ¿Qué dice qué? En un sistema, si no hay rozamiento, la energía inicial es igual a la energía final. Y en este tipo de problemas solo tenemos dos tipos de energía. Energía potencial gravitatoria y energía cinética. Entonces, en este problema tenemos dos estados. Tenemos el estado 1, que está la maceta a 4 metros de altura. Voy a llamarle estado A. Y el estado B, cuando la maceta está, ojo, cuidado, está justo a punto de tocar el suelo, pero todavía no la ha tocado. ¿Vale? Entonces, ¿qué sé yo en este problema? Pues yo sé que cuando está arriba del todo y yo todavía no la he soltado, la velocidad es 0. La velocidad inicial es 0. ¿Vale? Y la altura es 4. La altura inicial es 4. Y aquí sé que la velocidad no la sé, pero sé que la altura final es 0. Entonces, si yo desarrollo esta fórmula, me queda energía potencial inicial, masa por gravedad por altura inicial, más energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es igual a la masa por la gravedad por la altura final, más un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Yo sé que esto es cero, porque la velocidad inicial es cero. Tengo la masa, que no me hace falta, 3. Por la gravedad 9,8, por la altura inicial que es 4. Tengo que la altura final es 0, así que este me da 0. Y un medio por la masa, que si te fijas no me hace falta, por la velocidad final al cuadrado. ¿Vale? La masa yo la voy a tasar, porque es que no la necesito. Cuando tú tiras algo, si tú dejas caer una caja llena de hierro y una caja llena de paja, las dos llegan al suelo a la vez. Aunque eso, cuando lo demostraron, iba en contra totalmente de las leyes del sentido común que se tenía en esa época. Tú dices, coño, ¿tardará menos el hierro? No, lo que tarda menos es por el rozamiento, si acaso. Pero si los metes en una caja igual a los dos, caen los dos a la vez. Lo puedes repetir 500 veces. La historia cuenta. Pisa, la torre de Pisa, se puso a tirar cosas y yo, que caen a la vez, y uno abajo, y yo, cae a la vez, ¿eh? ¡Suéltalo! Yo no sé cómo cronometraban en esa época, pero. Y yo, que no, que caen a la vez. Y que caen a la vez, y que caen a la vez, ¿eh? Que caen a la vez las cosas, que no importa la masa. Cae igual una caja llena de paja que una caja llena de hierro. Y en la tierra, en todos lados. ¿Ves? No, pero si la caja es igual, caen a la vez. No te lo crees, ¿no? Claro, la caja es igual. Tú una caja la llena de paja y otra de hierro. Caen a la vez. Caen a la vez. Caen a la vez.
caen casi a la vez. Es una hoja de papel que te la lleva el viento. Si no hay atmósfera, si no hubiera atmósfera, te darías cuenta. Con mejor. Bueno, tampoco nos vamos a ir a la luna para explicártelo. Que yo, si hubiera presupuesto, iría, ¿eh? Pero no, no me dejan. Ni presupuesto. Y esto da 8,65 metros por segundo. Ya está. Voy a sacar problemas solo de potencial y solo de cinética. Y mañana ya nos metemos un poquito más.